herritarren askatasunak eta bertan herrizaingoa eta justizia Julen Arzuaga. Quien rebaja los derechos humanos buscando seguridad no obtiene ni derechos humanos ni seguridad. Desde esta premisa, con la creación del Departamento Herritarren Askatasunak Libertades Ciudadanas, daremos prevalencia absoluta a los derechos humanos y libertades públicas que no pocas veces se han doblegado frente a otros intereses o prioridades. Nos tocará mirar hacia atrás y diagnosticar las vulneraciones acontecidas y poder así reconocer, reparar y rehabilitar a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Es objetivo y compromiso central de Euskal Herria Bildu buscar las condiciones y garantías de que estas vulneraciones nunca jamás vuelvan a repetirse. Consideramos que el pueblo vasco no ha encontrado justicia ante los tribunales españoles. Ese sistema anquilosado se ha mostrado incapaz de dar una respuesta cercana, imparcial, independiente y pronta a las demandas y aspiraciones de la ciudadanía vasca. Es por eso que, apelando al principio del juez natural, avanzaremos en pos de un poder judicial propio. Un poder judicial para Euskal Herria incardinado en los sistemas jurídicos europeo y universal. La existencia de un sistema penitenciario es un fracaso de toda la sociedad. Sin embargo, los presos son personas con derechos. Desde nuestra área trabajaremos para el respeto de los derechos de todas las personas presas y para la superación de la situación de aquellas que han sido juzgadas por leyes y jurisdicciones de excepción, que eran respuesta en buena parte no homologable en democracia a un contencioso hoy en vías de superación. Enfrentamos como absoluta prioridad la adecuación del modelo policial al actual escenario político. La policía debe ser el espejo de la sociedad, algo que hoy no ocurre ni por aproximación. Según el Código Europeo de Ética de Policía, y cito, la confianza de la población en la policía está estrechamente vinculada a la actitud y al comportamiento de esta con respecto a su población y, en particular, al respeto de la dignidad humana y de las libertades y derechos fundamentales de la persona. Impulsaremos un proceso para definir el modelo policial que necesita este país y que conduzca a una policía vasca de servicio a la comunidad, no represiva, no militarizada, sin criterios de actuación politizados y respetuosa de la pluralidad social, cultural y política de la ciudadanía vasca. Retos importantes, retos de calado, que desde el Departamento Herritarren Askatasunak enfrentamos con el entusiasmo de reinstaurar todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria.